Aconseguir arribar a 5.642 metres d'altura és tota una experiència. Aquesta és precisament la fita que van aconseguir un grup d'alpinistes eivissencs la setmana passada quan varen fer cim en el pic El Brus i que han volgut compartir amb nosaltres. Aquest és el pic El Brus, situat a 5.642 metres a la frontera entre Rússia i Geòrgia. Tot un repte per a aquest grup d'alpinistes eivissencs que la setmana passada va aconseguir arribar al seu cim. Al final és un monte muy físico, pero también influye luego el tema de aclimatación. En aquest sentit, aquests esportistes van necessitar 3 dies per aclimatar els seus cossos. El fet de viure a una illa requereix una major adaptació per tal de conquistar la muntanya més alta d'Europa. Hicimos 3 días de aclimatación y el cuarto ya intentamos la cumbre de abajo del todo. No obstant això, asseguren que les condicions meteorològiques estaven de la seva banda i no es van suposar cap contratemps. Llevamos un día de cumbre sin aire prácticamente y a lo mejor menos 10, que es una temperatura bastante asequible. Recorden amb emoció el moment de l'arribada, que tots van celebrar molt eufòricament. Al final ja s'arriba i buah, sale ahí las ganas de abrazarnos, de dar brinco, de alegría, aunque vas hecho polvo, pero te sale las ganas todavía. Una fita que no dubten tornar a repetir aviat a altres indrets. Això sí, esperen en aquests nous reptes poder comptar amb nous alpinistes locals, ja que aquest és pel moment un esport minoritari a l'illa. Buenos días. Estamos a miércoles, día 7 de agosto, ya agosto, que de locos. Como sabéis, llevamos aquí ya un par de días, la verdad es que llegamos malos, con fiebre, bueno, al final estar a menos 10, menos 15 grados y pasar a 40 grados, pues bueno, pues son 50, 60 grados de diferencia y al final pues te pones malo. ¿Qué hemos estado haciendo estos días? Pues nada, empezando a correr otra vez, trabajando mucho, recuperando días. Hemos vuelto a nadar, vuelto a escalar, vuelto a hacer un poquito de todo. Y este domingo tenemos un aquatlón, que justamente lo tenemos aquí en casa, que es en Santa Eulalia, en el paseo. Son 2,5 kilómetros corriendo, 1.000 metros nadando y 2,5 kilómetros corriendo. Está bien para, aparte ya sabéis que los aquatlones es algo que me gusta, porque es una bonita sensación el correr, tener ganas de pasar, mojarte, vaya, y pasar un poquito más de frío en vez de tanto calor. Así que te metes en el agua y luego sales y te pegas otro calentón estando mojado. Entonces es una bonita sensación. Y así vamos a ir con él a hacer un test pequeñito aquí abajo y a ver qué tal nos encontramos. Así este domingo podemos competir y disfrutar debajo de casa y a ver si conseguimos ese poquito de chispa corriendo. Porque nadando no la vamos a conseguir. Buenos días, estamos a jueves y como veis, vamos de equipación, Run and Bike en Castellón, carrera en noviembre, luego os contaré un poquito más de información. Vamos a probar la equipación con unos amiguitos que vamos a ir a hacer un poquito de mountain bike. Y como viste, pues nada, ayer al final estuvimos haciendo la prueba del aquatlón, no pude grabar mucho y luego estuve haciendo una horita de surf. Hoy tocará hacer, después de mountain bike, editar un poquito y luego ir al gimnasio. Así que vamos a disfrutar. Normal. ¡Vamos, Cristian! ¡Topa arriba! Bring me.
¿Qué, cómo vas, Santa? Bien, teniendo en cuenta que habíamos que hay media, ¿no? Y son y 35. Cuando bajo la bici de la furgoneta, primera pedalada y el cambio enredado entre los radios, ¿sabes? O sea, que de sobra. La salida regalada. Bueno, pero bien, ¿no? Tampoco me ha pasado bien. Tanto calor. No, bien. ¿Y Cristian qué? ¿Cómo lo llevas, tío? Como siempre, atrás de todo. Bueno, eso da igual. Pero bien, ¿eh? Rutita guapa. Tampoco está pasando tanto calor. Ay, regalado. Ápices de encerrona, eso sí te lo digo, pero bien. Una encerrona light, eso sí te lo digo, ¿Pero por qué no grabo las caídas? ¿Por qué no grabo las caídas? ¡Me cago en la puta! A ver, estás guapísimo, tío. Hay que hacerte una foto, ha caído en el momento idílico. ¿Qué? A ver, perdona, ¿qué he dicho al subir? Cuidado con la bajada porque está todo muy seco. Pataplás. Primera bajada. ¿Qué es esto? Me cago en la puta, todo polvo. Cristian, te tengo caído ya por todos lados, ¿eh? Puta mierda, tío. ¿Tú eres un cabrón, macho? No avisas. I couldn't lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief. For my crew on, bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. It's a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud, where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord. Oh, how I'm living, see me riding with my top down. Oh, cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop.